¿Qué tal? Muy buenas a todos, compañeros de Aprendí de Todo, Maestro de Nada, en esta zona de programación, en el curso concreto de HTML para iniciados. Este va a ser el último curso y bueno, pues pondremos ya toda la carne en el asador para dar las etiquetas que darán forma y cuerpo a nuestras páginas web, sobre todo la forma estructural. Hablaremos de formularios, hablaremos de listas, hablaremos de listos también que hay por el mundo, hablaremos de tabuladores y por supuesto os explicaré lo que es un iframe, que aunque muchos piensen que todavía o que está desfasado, que para qué voy a hablar de cosas desfasadas, se siguen utilizando en muchas aplicaciones. Y sobre todo yo lo he utilizado concretamente en formularios y es una solución que me ha servido y que ha funcionado de forma muy socorrida. He salido del paso. Bueno, veréis que a mis espaldas tengo un croma, es un croma casero, y la verdad es que es bastante fácil. Yo tenía un croma, por ejemplo, en la empresa donde yo estaba trabajando, y un croma de 2.10, este es de 1.50 por 2.20. De 2.10 por 3.50 me costó 225 euros, una animalada. Este, lo único que hace falta es planchar la zona central. Pero bueno, como soy tan desesperado, ya quería colocarlo para ver si funcionaba o no. Y funciona perfectamente. Lo único que necesitamos es poner la iluminación. Bueno, concretamente este me ha costado 12 euros con sus horquillas y alcayatas especiales, etcétera, etcétera. Veréis qué facilito que es hacer un croma. Haré un curso para que os lo hagáis vosotros y podáis hacer vuestras pruebas en postproducción, en nuestra zona de postproducción, que por cierto, os pondré aquí un enlace en el que veréis el tuto rápido que hicimos de la postproducción de una imagen estática de Fallout 4 convertida a toda una intro animada. Y sin más preámbulo, nos vamos a poner en marcha para programar lo ultimísimo de este curso de HTML para iniciados. Vamos a XAMPP, que como sabéis es nuestra herramienta, nuestro hosting, nuestro servidor virtual, y vamos solo a utilizar la parte de Apache para que el servidor interprete todos los lenguajes que nosotros haremos uso en una supuesta página web, ¿no? Con lo cual interpretará los navegadores ese contenido web. Bueno, vamos a abrir también el PHP Design, que por cierto he visto IDES, es decir, interfaz de desarrollo infinitamente más potentes que esta, pero bueno, ya como empecé con esta, pues tampoco quería yo cambiarla, ¿no? Y marearos. Ya hemos empezado con esta, pues la continuamos. Y bueno, tengo que deciros algo. Esto yo no sé por qué me aparece, más datos, vale, ahí. Error fuera, esto lo borro, no me gusta que aparezca nada. Vale, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con las listas. Las listas son fundamentales, sobre todo los encabezados de las páginas web. Vosotros os podréis dar cuenta que tenéis una serie de enlaces que están como tabulados, ¿no? Y que os da acceso a los diferentes contenidos de la página web, desde la cabecera, por regla general. O en una columna tenéis también enlaces a diferentes sitios de los contenidos de vuestra página web. Generalmente eso se suele hacer con listas. ¿Y qué son listas? Porque los listos ya sabemos que hay muchos por el mundo, y listillos más. Pero mirad, las listas consisten en listas organizadas o listas desorganizadas. Las listas empiezan con la etiqueta UL, esa es la etiqueta de una lista, y utilizan siempre los elementos, también etiquetas, li. Esto para las listas con UL desorganizadas. Vamos a ver qué es una lista. Vamos a poner más lis. Bueno, vamos a poner varios lis y lo acabamos esto. Vamos a poner capítulo 1. El despertar. Vamos a poner otra lista ali. Podríamos hacer un copia-pega, pero no merece la pena porque como estamos aquí con... Por cierto, capítulo, ¿eh? Que luego me dicen, no, tú programas bien, pero luego... A mí eso me llama mucho la atención. Gente que, por ejemplo, hace cosas en programación muy buenas y luego cometen errores gramaticales, no ponen la H, no, a mí me pone malo. El despertar. No, el despertar. Capítulo 2. Sombras
nocturnas. Madre mía. Me gusta muchísimo la lectura, me gusta mucho escribir, pero no voy a hacer ningún curso de lectura ni de escritura, porque tampoco es que sea un maestro literario. Entonces, capítulo 3. Vamos a poner, por ejemplo, huyendo de nuestros propios pasos, huyendo de nuestros propios pasos. Oye, esto se pone interesante, ¿eh? Vamos a poner otro que sea, por ejemplo, el final ya, el capítulo final. Que sea... esto es típico. Un nuevo amanecer. Bueno, pues ya está. Ahí tenemos capítulo tal. Vamos a ver esta lista. Con UL. Lista, o también le llaman viñetas, porque como acompaña una viñeta al lado, que es un redondelito, las viñetas pueden cambiar con estilos CSS, pero bueno, lo veremos cuando toquemos CSS, compañeros. El archivo se tiene que guardar. Bueno, pues lo guardamos y vamos a llamarlo listas. Mira, aquí había uno, pues lo sobreescribimos, lo reemplazamos. Vale, ¿veis lo que es una lista? Son bloques, ojo, aquí hay que distinguir en HTML etiquetas que hacen bloques y etiquetas que sirven para hacer líneas. Las líneas, un bloque es un conjunto de una caja contenedora, ¿no? Sin embargo, una línea, pues por ejemplo, una etiqueta de línea sería span, que puede estar entre medias, o por ejemplo sería la B de bold, o sería strong, que lo vimos, que es para dar negrita, ¿no? Bueno, pues eso es concretamente una línea, etiquetas de línea y etiquetas de bloque. Un div es un bloque, y además puede tener diferentes contenidos. Igual que li puede tener muchos contenidos, no solo esto. Por ejemplo puede ser, vamos a ver, por aquí yo había hecho un HTML, abrir, a ver, por aquí, capítulo 1, vale, pues para el capítulo 1 vamos a hacer que dentro del li, acordaos, esto siempre tiene... No lo hagáis mal porque metemos la pata, ¿eh? Y aparte, la convención W3C, World Wide Web Convention, pues nos dirá que nuestra página web no está bien estructurada. Entonces, vamos a hacer un, no sé si os acordáis, un enlace. Esto sería un enlace relativo porque ya sabemos nuestra ruta, estamos dentro de HTML iniciados, ¿no? Que sería la carpeta. Y dentro de esa carpeta hemos visto que había una esta que se llamaba... Vamos a... Ay, ya lo hemos puesto ahí, capítulo 1. Bueno, pues... Se llama capítulo 1. HTML, ¿eh? Vale. Y cerramos. Y dentro ponemos el contenido. Fijaos que ahora esto es lo siguiente. Esto es una lista desorganizada, porque no tiene números, tiene una viñeta al principio, un redondel, un asterisco, lo que sea, en este caso un redondel, y dentro tiene un enlace de un capítulo que se llama El Despertar. Bien podría ser un enlace de una página web que estuviera en cabecera o que estuviera en una columna, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, con Firefox, que a mí me gusta mucho, es más recogidito, y si os dais cuenta, ya está, es una viñeta con enlace, y si le damos, nos lleva a El Despertar, y volvemos otra vez a la página de esta web, ¿no? Bien, perfecta. Ya sabemos lo que es una lista desorganizada. ¿Cómo se hace una lista organizada? Es decir, por números. Pues muy sencillo. Cogemos y en lugar de UL, ahora es ALL. Y con ALL nos dormimos con FORMALL. Muy malo, de verdad que no. Yo para la comedia no sirvo, así que no me lo tengáis en cuenta. Eso es que duermo mal por la noche. Vale, ¿veis? Lo mismo, pero 1, 2, 3, 4. Vale, ahora vamos a hacer otra cosa dentro de esto. Y vamos a programar tablas. Vamos a pasar tablas. ¿Cómo se hace una tabla? Bueno, pues antiguamente todas las páginas web, antes de que llegaran las hojas de estilo, las CSS, se hacían con tablas. Se utiliza el tag tabla y dentro la etiqueta. Cuando digo tag, es etiqueta en inglés.
vamos a poner TR, que son las filas, que haremos varias, y dentro de los TR hay columnas, ¿vale? Que son los TDs. Perfecto. Dentro vamos a poner esto para que sepamos que es la fila 1, fila 1, columna, columna 1. Claro, es la columna 1. Y vamos a hacer más columnas dentro de la fila 1. Esto serían los TR, las filas, y esto las columnas, ¿correcto? Vale. C. Vamos allá. V. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¡Uy! Me pasa. Bien. Lo único que tenemos que cambiar es esto. Y hacemos así. 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ¿qué veríamos con un TR? Bueno, pues aunque no tuviera el TR veríamos lo mismo, porque realmente es son 6 columnas en una fila, pues vamos a ver esto. ¿Lo veis? Aquí. Bien, vamos a hacer una cosa para que no nos moleste. Vamos a poner que esto es todo un comentario. Acordaos que los comentarios se utilizan así. Y así nos centramos en la parte de programación de la tabla. Y así, aquí ya se cierra el comentario. Lo dejamos ahí en un comentario y ya está. Y voy a poner aquí ya para el futuro. Vamos a poner esto, son listas. Bien. Vale. Bueno, vamos a hacer más... teníamos columnas. Vamos a hacer más filas. Concretamente tres. Vale, tres filas con seis columnas. Vamos a hacer alguno más. Cuatro, así se ve. Vale, y vamos a darle el atributo, aunque no me lo reconoce este puñetero ID, es decir, PHP Design, el interfaz de desarrollo, pero se le puede poner un borde, ¿eh? Vale, ¿lo veis? Y ahora, como queda muy apelotonada, vamos a darle un margen por todos los laterales, derecho, izquierdo, superior, inferior, y luego, eso se hace con cel padding. Con dos L's, con dos D's, igual, tampoco me lo reconoce, pero vamos a ponerle 10, para que se quede un poco con más holgura. Así se ve más limpio, ¿eh? Vale. Y ahora, quiero deciros algo. Vamos a ver, ya tenemos esto. Bien. Tenemos concretamente 4 filas, 6 columnas. Vamos a poner aquí... columna, hemos puesto fila 2. En realidad no sería fila 2, sería columna. Aquí he metido yo la pata, ¿eh? El patón. Esto sería la fila 1, columna 1, columna 2, columna 3. Seguro que alguno ya lo ha visto y dice, oye, que te están metiendo aquí la pata y lo vas a dejar durante todo el vídeo. No, no lo voy a dejar durante todo el vídeo. No me chile la bronca. 1, 2, 3, 4. Podría copiar y pegar, sí, pero ya que me he puesto. 6. Y esto sería la fila 2. Compañeros, fila 2, fila 2, fila 2, fila 2, fila 2. Y ahora ya me he cansado. Sí, me he cansado. Me he cansado en el sentido de que. Bueno, pues. Ahí. Fila 3, así ya no tengo que modificar el otro. ¿Lo tenías que haber hecho antes? Sí, bueno, no lo he hecho, pero lo hago ahora. Nunca es tarde si la dicha es buena. Fila 4. Oye, qué musiquita esta, ¿eh? Porque tenía otra que de verdad que era al final me rayaba considerablemente. Lo guardamos y lo vamos a ver, por ejemplo, en Mozilla, que me encanta cómo presenta las cosas. Es muy elegante, ¿eh? Vale, pues ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Se va haciendo grande hasta que coge ya su sitio. Vale, perfecto. ¿Pueden ser las filas fijas? Por supuesto que sí. Pero ahora no es el caso. No viene a cuento. No viene a cuento. No viene a cuento. Parece que sea adaptativo, ¿verdad? No, no tiene nada que ver con el adaptativo. Se adapta, pero porque así son las tablas, ¿eh? Vale, ahora lo que quiero yo, por ejemplo, es hacer una tabla que coja todas. Y que diga, por ejemplo, cabecera 1. Es decir,
voy a hacer una tabla que coja a las 6 columnas, que esté dentro de esta misma tabla y que diga cabecera 1. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, vamos a ver. Cogemos y hacemos otro TR, es decir, otra fila, como es lógico, tenemos que hacer otra fila. La hacemos. Dentro hacemos, lógicamente, una columna, una, podríamos hacer dos. Vamos a hacer dos. Venga. Una que sea cabecera. Y vamos a hacerlo en mayúsculas. Venga, va. Y vamos a hacerlo en negrita también. Venga, nos ponemos cabecera derecha. Perdón. Izquierda. Y la otra que sea, pero tú, ¿cómo? Pero si todavía no. Dejarme un momentico, dejarme que veis, vais a ver vosotros aquí lo que hacemos. Esto es muy sencillo, sí. Para el que no sabe, HTML, por eso, el que sabe puede pasar perfectamente a los cursos más avanzados, pero para esto, la verdad es que, bueno, el que no sabe, pues es un mundo, ¿no? Bueno, y lo que queremos es que coja una columna, es colespan. Como hemos visto que hay 6 columnas, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues voy a coger que una sea de 3 y la otra pues también de 3, porque así queda justo en medio, ¿eh? La musiquita esta, country. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Vamos ahora a Google Chrome para que no os envidie. ¿Lo veis? Muy bien, pues nos ha salido, ¿no? Cabecera izquierda. ¿Podría estar esto centrado? Sí, podría estar con Align Center, pero no lo voy a hacer ahora porque no tiene sentido. Vamos a cambiarlo de color, eso sí. Me ha venido el capricho de hacerlo. A ver si en el TR, que es la fila, puedo decirle una instrucción. Esto era como se ponían antes los estilos, antiguamente, pero también se utiliza ahora, ¿eh? Y por ejemplo, poderle decir Silver. No sé si va a funcionar. Sí ha funcionado, de lujo. ¿Lo veis? Ya tenemos una cabecera. ¿Podríamos poner otra aquí? Claro que sí. Si ponemos aquí otro TR debajo, pues lo tenemos. Bueno, una cosa más que os quiero decir. Imaginaos que, vale, ya tenemos las cabeceras. Vamos a poner otra debajo para que me digáis, no, es que eso no me has explicado esto, pero seguro que luego tenía trampa, no se puede para la parte de abajo. Bueno, se va a poder para la parte de abajo. Si os digo que se puede, se puede. Y a este le vamos a dar, por ejemplo, me parece que Navi se puede. Navi, pues sí que se puede. Pero se ve muy oscuro. Vamos a darle. Mira, como la terminal. Orange. A ver si me dirán dinero en el canal por hacerle publicidad. Vale, bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Está todo integradito. Y queremos, por ejemplo, que estas dos columnas se junten en una. Se junten en una, con lo cual tendríamos que quitar una de estas y decir, por ejemplo, columna 1 para juntar estas. Vamos a ver si lo podemos hacer. O incluso hacer una para todo, que fuera datos. Vamos a intentar hacer una para todo que fuera datos. Con lo cual aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Queremos hacer una columna que coja 6 filas. Venga, vamos para allá. Aquí, a code, nos vamos a code, que es donde está el código. Eso cuando le damos aquí a localhost, pues pasa lo que pasa. Y ahora, ¿dónde hemos dicho? ¿Hemos dicho a todo? Hemos dicho a todo, ¿verdad? Que vamos a ser valientes y lo vamos a hacer con todo. Vale, pues aquí vamos a hacer un TD. Esta vez es un row spam. Bueno, si hago así el TD no me lo interpreta. Ahora es un row span y lo que quiero es cogerme las seis filas y unificarlas y esto que se llame gran columna. Le tendremos que dar un ancho especial, aunque ahora no. Gran columna. Vale, mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este se me ha quedado ahí. Y no se me ha ido ahí. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si yo
Vamos a ver. Aquí, ¿qué ha pasado? Si yo digo 7. Vale. Porque lo cuenta como una columna más. ¿Vale? 1, 2, 3. A ver. Claro, claro. Si es que mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 columnas, demonios. Y esta vamos a decirle que es. Vamos a ver. Esta le vamos a decir que es roja. La habéis visto, ¿no? Porque eran 7. Porque eran 7 columnas. Con esta, incluida, incluyendo esta. Si pongo BG. Esta, BG Olor, olerá bien, pero no saldrá nada. Y vamos a poner Yellow. Amarillo. Si tenemos naranja, pues también tenemos amarillo. Gran columna. Sí, señor. Ahí lo tenemos todo. Vamos a verlo en el navegador. Perfecto. Perfecto. Y ya se le puede dar pues el formato que queramos. Con estilos, con lo que sea. Bueno, ahora hay otra cosa que os quiero comentar. Que es... A ver si os lo digo bien. Que es que, por ejemplo, el convenio W3C tiene una forma en la que te dice, oye, si haces tablas, intenta por todos los medios estructurarlo de una forma determinada. Vamos a poner también esto para no liar la parda. Aunque no tenemos por qué liarla, ¿no? Mirad, vamos a decir que la gran columna pertenece a la cabecera. Y hay de hit, hay una etiqueta para la cabecera, que dice que esa sería la cabecera. Antiguamente, cuando hacían páginas web, pues en lugar de hacerlo con la etiqueta div, la etiqueta contenedor div, se hacía de esta forma y se decía que esto era pues la cabecera. Cabecera. ¿Vale? Y bueno, luego le hacemos el tabulador. Luego, por ejemplo, podemos decir que este lo pongamos donde lo pongamos, ¿eh? T-foot es el pie, es decir, la parte inferior de la página web. En el pie, pues va a estar esto. No, en el pie no está esto. Este es el contenido. Este sería T-body. Ahora os voy a explicar una cosa. Por convención, no tengo ni puñetera idea, pero así lo he leído siempre, el foot tiene que estar delante. Con lo cual, si vosotros habéis pensado en que, por ejemplo, esto sea el foot, esto deberíamos copiarlo y pegarlo aquí. Y eso sería la tabla que pertenecería, por convención, al foot. ¿Esto va a hacer algo? No, esto lo que va a hacer es estructurar de mejor manera en internet una tabla para que no nos diga que no es lo correcto. Me podríais decir, pero deberías, Alberto, haber puesto el T-body, que también existe. Claro que existe. Existe el T-body. Pero no. El T-body se pone al final, también por convención. Y el T-body es todo esto. Todo esto. Oye, el T-foot le ha faltado contenido ahí. No seamos tan avariciosos. Vamos a ponerle aquí algo, ¿no? Porque ya que está con la cabecera izquierda, la cabecera derecha, que hemos puesto eso, vamos a poner. No es el engendro que va a salir ahora, porque claro, esto al tener esto, ahora puede salir cualquier cosa. Claro, va a salir cualquier cosa. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hemos dispuesto las cabeceras en un sitio. Vamos a quitar esto. Lo dejamos también. Lo dejamos, por ejemplo, en la cabecera izquierda y la cabecera derecha y todo esto. Lo vamos a dejar en una. A ver si te lo digo. En un comentario. Os lo dejo porque luego en el curso sí que quiero que lo tengáis. ¿Vale? Bueno, el TR también, el TR, a ver, el TR está aquí, todo esto es un gran comentario, ¿vale? Bien. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, ya está.
Aquí fijaos, TFood. Y aquí pondría yo, en uno de los, en este TD, en lugar de fila tal, vamos a poner delante, que esto es el pie. ¿Habéis visto que está delante? ¿Os habéis dado cuenta del detalle, no? Que está delante, pie, y esto es el cuerpo. Fijaos que el pie está arriba, encima del cuerpo. En principio, si no tuviéramos estas etiquetas, se posicionarían, se estructurarían en la página web tal y como las hemos colocado, por el mismo orden. Pero al decirle, no, esto es el body, esto es el pie y esta es la cabecera, van a salir en ese orden. Vamos a quitar también esto. Tejit. Claro, porque aquí le estamos diciendo, aquí no hay columnas, con lo cual pues no tiene ningún sentido. Vamos a ver, vamos a decirle columnas, cuántas hay aquí. Vamos a ver, por no cambiarlo. ¿Veis el cuerpo y el pie cómo se ha ido? El cuerpo ha cogido todas estas gran columna, claro, aquí esto ya no tiene sentido. Cabecera, todavía está la cabecera ahí dando por saco. Vale, pues esto vamos a hacer lo mismo. Es que esto está alterando esto. Porque claro, ahora como he cambiado la estructura, pues habría que adaptarla a la nueva estructura con las etiquetas de foot, de body. Y quedaría exactamente igual, ¿eh? No habría ningún problema. Vale, ya casi lo tenemos, ¿lo veis? Aquí queda el pie, aquí queda el cuerpo. Lo que pasa es que ahora la gran columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería para 6. La gran columna sería para 6 columnas. A ver, ¿dónde está esto de columna, columna, columna? A ver si ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con T-Body falla, ¿eh? Si lo hago 1. Es que hace lo mismo. Importa un pimiento. Ahora ya con el T-Body y el T-Hit tendría que, ¿sabéis lo que tendría que hacer? Estructurarlo dentro del T-Body y el T-Hit de forma separada. Así que esto también lo vamos a hacer desaparecer. Y vamos a y vamos a poner otra que bien podría servir, como os he dicho, y esto sería cabecera. Bien podría servir como hiperenlaces de una página web. Unas dispuestas en columna, otras dispuestas en filas, etcétera, etcétera. ¿Lo veis la cabecera donde se ha colocado? Ahora todo estaría bien. Cabecera, cuerpo, todo lo que tiene el cuerpo dentro. Vamos a cambiar el color para diferenciarlo. Aquí no, aquí. BG color. Le vamos a poner silver. Silver, vamos a ver si me deja. Sí, silver. Vale, ahora vamos a copiar esto. Y este vamos a decirle que el foot es otra vez orange. Me están sponsorizando, y aquí en el TR, ¿veis el TR este TR, chicos? Aquí, que luego nos confundimos. Y ahora este, chicos o chicas, yo siempre digo chicos, pero pues soy chico, pero vamos, va para todos. Y esto yellow, aunque no me gusta yellow, vamos a ver. Sí, yellow. Bien. Bueno, pues ahora sí que veremos qué ha pasado aquí. Ah, amigo, que es para todos. Entonces, voy a ver si, fijaos. Claro, en el T-Body, todo el T-Body es yellow. ¿Lo veis? ¿Para qué sirve también? Vale, bueno, pues ya lo tenemos resuelto. ¿Lo habéis visto? Ahora sí que se diferencia, muy bien. Lo que es la cabecera del cuerpo, del pie. Y si os dais cuenta, posiciona dependiendo de la etiqueta. Y siempre que busquéis, siempre que vosotros tengáis que desarrollar el código, acordaos que el orden es hit, foot y body. O sea, lo normal sería cabeza, cuerpo y pies, pero no es así.
Bueno, pues vale, que si es una convención, estupendo. ¿Y quién te ha dicho a ti esto? Pues W3C, World Wide Web Corporation, otra vez. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver formularios, ¿vale? Vamos a ver si un poquito rápido. ¿O vemos un iframe? Sí, sí, vamos a ver un iframe. Vale, esto no molesta mucho. Lo que es la tabla la dejamos aquí. Y ahora, el comentario este de aquí lo extendemos hasta aquí. Ah, no me deja, amigo. Bueno, pues ahora para que no me salga esto... Claro, es que tengo ya aquí la Biblia. Lo hacemos en otra página, ¿vale? Porque este le hemos llamado... Y en realidad debería ser guardar como. Listas, que será el archivo que os quiero dejar, y tablas. Para que vosotros lo modifiquéis a vuestro gusto. HTML. Bien. Vamos a crear uno nuevo. Esto es muy sencillito. El título sería iframe. Y un iframe es muy sencillo, es una etiqueta que es iframe, como veis, no tiene más. Tiene un, no sé si es un href, a ver si me la acepta. No, no me la acepta. Entonces es iframe src. Sí, sí que me la acepta. Vale, y el source, pues es el enlace, ¿no? Estupendo. Y le decimos que queremos un enlace a google.com. Si hacemos esto, ¿qué nos va a aparecer? Pues supuestamente toda la pantalla con Google, ¿no? Sí, sí, lo sabemos. Tiene, discúlpeme usted. Iframe, vale. Ahora sí. No se puede visualizar. ¿Por qué no se puede visualizar? Porque no he puesto tres W. ¿Eh? Bueno, bueno, me dice que no. Estamos buenos. A mí no entender. Vamos a ir a Google. Vamos a ver por qué no nos deja. Compañeros, no sé por qué no nos dejan. Tal vez sea porque no está colgado en un servidor, pero no lo voy a subir a un servidor para que lo veamos. Bueno, el caso es que aquí, en este cuadrito, veríamos nosotros el fragmento de página web, bien, desde Google. Y me da mucha rabia que no me deje... que no me deje abrirlo. Porque debería. Claro, ahí dice iframe HTML. Bueno, desde aquí nosotros podemos darle el ancho que querramos, 640 por ejemplo, por el alto, 480, incluso le podríamos decir border 1, como antes, ¿no? Border 1. Incluso le podríamos poner una clase para darle luego un formato. Class, acordaos que era para identificar, como ID, ¿no? Pero para identificar, por ejemplo, imaginaos, todos los iframes tienen un estilo determinado. Pues bueno, pues lo haríamos de esa forma. Todos los párrafos tienen un estilo determinado. Todo lo que hay dentro del párrafo, pues le pondríamos un estilo genérico con class. ID ya es para algo más concreto. Solo puede haber un ID por cada... por cada tag, por cada etiqueta. Con class no. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si ahora ya... Bueno, pues me ha hecho más grande el contenido. Abre este contenido en una ventana nueva. Y sí que me accede a Google. Google, al parecer, pues ya no quiere aceptar iframes. No sé si es por el navegador. También puede ser por el navegador, ¿eh? No, no os lo perdáis. Que a veces pasa. No quiere. Pues si no quiere, yo no le puedo obligar. Estoy probando aquí con toda la artillería.
¿Ves? Este, por ejemplo, me dice que abra desde aquí, que no abra desde un iframe. Y bueno, pues eso es. En definitiva, esto se utiliza mucho. Mirad, voy a hacer una cosa. Voy a abrir un iframe de mi propio código, para que lo veáis. El capítulo 1. Capítulo... No, el del lista y tablas. Sí. Listas. Tablas. Esto es, ya no es un enlace absoluto, es un enlace revelativo. Porque, bueno, está dentro de mi propio servidor. Y, bueno, esta carpeta estaría dentro de... Este archivo estaría dentro de esta carpeta. Si no fuera así, habría que poner punto y punto y esto. Eso lo que hace es echar para atrás. Eso es como cuando en el sistema operativo MS-DOS poníamos CD punto punto. Pues esto haría para atrás. Y si tuviera que echar para atrás dos veces, porque estuviera dos carpetas más atrás, pues así, ¿vale? Eso es un truquito que os dejo ahí, que va a ser un truco muy socorrido. Y bueno, pues mirad, aquí sí que me lo ha hecho. ¿Veis? Que me coge el iframe. Y yo puedo tener aquí, por ejemplo, contenido. Vamos a poner que toda la página esta mía, en el body, VG Color, es una página que es... Oh, roja es a tope, ¿no? No me gusta, pero es cian. Un poco cantosa, pero ahí estamos. Es cian. Vale, ¿lo veis? Se le puede decir también que el iframe, vamos a code, que el iframe pueda tener scroll. Si os queréis mover por una página web que sea grande, pues que tenga scroll. No sé si es 1 o hay que decir yes, scroll, yes. Bueno, esta en realidad, como es pequeñita, no me la coge. Vamos a ver una cosa, porque no me importa consultar. Vamos a ver. Iframe. Por ejemplo, scroll. Bueno, frame border es un poco también. Todas estas instrucciones, mirad. Estas. Bueno, pues ahí se ha columpiado esto con Canal Plus. Voy a poner HTML. Nada, vamos a poner iframe HTML. Venga. W3 Schools está bastante bien como página web. Fijaos, aquí sí que veis. Aparece un fragmento. Y aquí no han tenido que decir nada de scroll. Y sin embargo le aparece el scroll. ¿Por qué? Porque la página es más grande. Vamos nosotros a ver si entraríamos en esta página. A ver si nos deja. ¡Ah! Esto sí que nos ha dejado. Google no. Muy bien. Y... Vale, vale. Se ve que hay páginas que no te permiten que las cojas, ¿no? Pero aquí no tienen lo que a mí me hubiera gustado. Mirad, se puede alinear a la izquierda, a la derecha. Frame border es el borde que nosotros tenemos. Vamos a ver. Se puede dejar un margen, aunque no me lo reconoce. Pero mirad, se puede poner, ahora ya que... Se puede poner un borde de 10. ¿Lo veis? Que deja un borde. Si dejáramos un borde de 100, pues sería una barbaridad. Porque si es 640x480, vamos a ver, este no me lo coge, pero tal vez esto sí. Bueno, ¿qué más atributos tiene? Se le puede decir lo que os decía. Antes habíamos puesto border, pero no es así, es frame border. Porque como viene de iframe, son los atributos que tiene. ¿Veis el borde que le ha hecho? Vamos a poner un frame border para que se vea bien, 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 de 5. Mirad, ha hecho un borde que es tremendo. Vamos a ver si se puede ver bien aquí. ¿Lo veis? ¿Ese borde? Vale. Y...
y bueno, pues que tenga posibilidad de scrolling. Eso era lo que yo quería, porque a veces todo en la cabeza pues no te cabe. Y decirle yes. ¿Veis cómo automáticamente ya empieza esto a tomar color? ¿Ya empieza a reconocérmelo? Pero fijaos. Le he dicho. Ah, que le he dicho que sí. Vale, vale, que quería decirle que no. Bueno, bueno. No. Sin scroll. Bueno, pues ahora... crucemos los dedos. No, sí, va a salir. O sea, no tiene esto mayor historia. ¿Veis? Entonces me lo centra. Luego, lógicamente, hay más cosas, ¿eh? Como, por ejemplo... bueno, pues ya lo hemos hecho. El ancho, el alto... Si queremos que sea un pop-up, o es decir, si queremos que el iframe entre, que se quede detrás, se quede delante, pues todas esas cosas las tendremos que tener también en cuenta, ¿no? ¿Qué más se me queda en el tintero? Y bueno, pues ya está, simplemente lo que he hecho antes, que no salía, que era, por ejemplo, ahora al body le voy a decir align, que me lo deje centradito. Align todo lo que esté en el este. Align center. Y entonces eso me lo va a dejar centrado. Vamos a guardarlo. Siempre hay que guardarlo. Se ha pasado la referencia mía por los caprichos. Porque no es center. Yo estoy con... porque es middle. Estoy con CSS, ¿eh? Ya no trabajo prácticamente con esto. Chicos. Esto es nuevo. ¿Sabéis una cosa? Como soy un testarudo, vamos a poner un div. Align. Align. Middle. Lo vamos a meter dentro de un div, es otro contenedor. No, chico. Así. Vamos a encajar todo esto bien, que a mí no me gusta esto que está así. Ey. Con el tabulador le damos, el iframe también, demos un poquito de espacio que respire el texto. Y de verdad que me deja muerto, ¿eh? Es que es así. No sé si es que los navegadores ahora ya no reconocen mi código. No quieren reconocer. Ah, mirad, porque lo había hecho mal, porque estaba este aquí. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, ¿veis? ¿Cómo no va a reconocer mi código? Vale, pues ya está, ya lo tenemos, ¿eh? Perfecto, amigos. Pues eso es prácticamente todo lo que os quería enseñar. Vamos ya con los formularios. Llevamos 43 minutos. Yo quiero concluir, pero rápido, rápido, rápido. Vamos con los formularios. Para los formularios se utiliza form, la etiqueta form. El método es la forma en la que nosotros vamos a mandar los datos que introduzcamos en ese formulario. Sabéis lo que es un formulario, ¿no? Cuando nosotros en una empresa, en una institución, nos dicen rellene este formulario, pues eso, pero el equivalente al formulario electrónico. Muchas veces cuando nos suscribimos a un juego, a una página web o tal, tenemos que, a un blog, hay que rellenar un pequeño formulario para que lleguen los datos y se verifiquen y te chequen y te acepten, ¿vale? Entonces, método, pues vamos a dejarlo en blanco de momento. Puede ser get o post, ya sabremos lo que es cada cosa a su debido tiempo. Vamos a poner, porque es normal, pueden haber 1000 formularios en una página web. No hay 1000, pero en la misma pues pueden haber 20, 30, ¿por qué no? Y que se llame este, pues, formulario 1. Vale. Y luego, por ejemplo, vamos a poner, ¿qué más? Vamos a poner ya un color. Vamos a darle un color gris. El silver me gusta más que el gris. El gray es... Por cierto, los colores también se pueden poner con... en hexadecimal. Con esto, con la almohadilla. Y si sabéis el código, yo no me lo sé, ¿vale? Pero
también funcionaría. Aquí no ha aparecido nada porque no hay nada dentro del formulario. Vamos a poner que sea silver. Es un gris muy suave. Bueno, vamos a toda pastilla. Mirad, cuando nosotros estamos introduciendo contenidos dentro de un formulario, lo queremos estructurar por bloques, ¿vale? Y en esos bloques nosotros utilizamos una etiqueta que se llama field set, es decir, campos o set, paquetes de campos. Pues por lo que se esté pidiendo, por ejemplo, estos field set, como antes, aquí, este formulario aquí, porque, oye, el body es el principal, ¿vale? Y ahora aquí utilizamos una etiqueta, que valga la redundancia, se llama etiqueta en inglés, label, para poner el nombre de lo que estamos nosotros insertando, es decir, introduciendo dentro del formulario. Los contenidos tienen que ir precedidos de algo que te indique qué es lo que se quiere poner. ¿Se puede introducir sin label? ¿A pelo? Sí, se puede hacer. ¿Es lo correcto? No, no es lo correcto. Ahora os enseño por qué os digo lo de a pelo es sin tag, sin etiquetas, pero no es lo correcto. Nombre. Vamos a poner también aquí otra etiqueta que se llame apellidos, ¿vale? Y dentro del nombre y apellidos tenemos otro, que es la etiqueta input. Tiene una apertura y un cierre, no hay más que una etiqueta, no hay dos, una de apertura y otra de cierre. Y dependiendo del tipo que sea, esto es para introducir el dato. Si por ejemplo es nombres de tipo texto, nos dejará un huequecito para poner el texto y tiene otro atributo, type es el tipo, que es un atributo que te dice de qué tipo es ese input. Esa pregunta, input es esa pregunta, ¿no? Value, valor, va a ser lo que ponga dentro del texto por defecto. Introduzca su nombre. Aunque ponga el nombre, bueno, pues no está de más poner el valor. Y aquí, name, que será el nombre de la variable concreta que vaya a mandar. Por eso siempre hay que poner name. Y si queréis poner un ID, un identificador, porque en JavaScript se mueve mucho con los identificadores, pues le llamamos también nombre. No pasa nada que tenga... aquí, name, nombre. No pasa nada que name y ID tenga nombre, porque cada uno hace una función diferente. Uno es name, para darle el nombre de la variable que vamos a mandar con un valor determinado, y el ID es el tipo de identificador que tiene concretamente esta etiqueta input, para nosotros darle un estilo o llamarlo con JavaScript, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues prácticamente vamos a copiar esto aquí, este input, porque debajo en apellidos, esto será apellidos, tendríamos que poner 8 apellidos, ¿no? Y que fueran vascos. Qué malo que soy para los chistes, de verdad. No me podría ganar la vida como humorista. Lo tengo claro. Bueno, pues apellidos. Introduzca sus, serían sus apellidos. Y aquí esto, pues lógicamente el nombre de la variable se llamaría apellidos. Y el ID nombre sería apellidos. ¿Vale? ¿Qué va a sacar esto en pantalla? Vamos a verlo, ya podemos ver, empezar a ver algo. ¿Lo veis? Introduzco un nombre, introduzca sus apellidos. Ya aquí podríamos ya borrar esto y poner Alberto García González, por ejemplo. ¿Vale? No se envía a ningún sitio porque de momento no se envía a ningún sitio. Vaya explicación, ¿no? No se envía a ningún sitio porque de momento no se envía a ningún sitio. Estupendo. Bueno, ahora hay otros... Vamos a abrir otro campo, porque ahí es donde estaría el teléfono, no lo vamos a poner, la dirección, el domicilio, o sea, el domicilio, la dirección, el número, la calle, la ciudad, pam, pam, pim, pam, todo eso. Vamos a ver. También estaría... text area, que aquí podríamos definir, por ejemplo,
el tamaño, la extensión que tendría en Witch, también Witch 320 Heights. Y también tendría un value. Esto sería un value, pero esto no va así. Esto va así, ¿vale? Bien. Y aquí vamos a ver. Introduzca aquí su información. Ya está. Y esto, por ejemplo, la etiqueta. Mirad, voy a hacerlo sin etiqueta, ¿vale? ¿Es correcto esto? ¿Se puede hacer? Se puede hacer perfectamente, igual que antes, sin el label. Pero no es correcto. Sería amplíe su información. Vale. Y aquí vamos a dejar. Aquí vamos a dejar un espacio. Acordaos que el espacio, porque claro, todo esto daría la sensación de que es un espacio, pero no lo va a coger como espacio. Y eso no lo va a identificar. Entonces, era utilizar esas teclas especiales, que eran era el ampersand NBSP, que es non block space, ¿vale? Es un bloque de, es un espacio, que se le deja non block space para dejar un espacio. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Amplíe su información. Y puedes. Se puede hacer también. Se puede hacer también igual que con el otro. El text area. Scrolling no. Pues vamos a consultarlo. Vamos a consultarlo. Vamos. Bueno, estas son. Lo que voy a hacer ahora es algo que es interesante. Es muy interesante. Se puede hacer en Java, yo lo he hecho en JavaScript, pero con HTML5, que es el nuevo formato de HTML, más novedoso, tiene muchísimas más posibilidades que los anteriores HTML. Se le puede decir, por ejemplo, dónde puede estar el foco cuando abras el formulario, ¿no? Por ejemplo, puedo poner el foco aquí en nombre, autofocus, si le pongo aquí on, cuando yo abra el formulario, pues no me lo ha hecho. Hace lo que quiere. Vamos a borrar el iframe este, que está feo, ocupa un montón. ¿Os parece? Vamos a borrarlo. Vamos a poner como antes en modo de comentario y así ya por lo menos no nos molesta tanto. Vale. Bueno, en realidad el nombre ya está, es decir, si es el primero no nos interesa ahí, pero claro, es el nombre. Vamos a decirle que esté, por ejemplo, aquí. A ver si es verdad que salta apellidos. ¿Veis? Exacto. Autofocus. El autofocus es otro atributo nuevo de HTML5 que lo que hace precisamente, mirad esto, se puede ampliar tanto como se quiera, pero no deberías. Y amplíe su información. ¿Habéis visto cómo ha quedado? Ha quedado aquí debajo. Sin embargo, si yo pongo el label, que era
por lo que hemos hecho esto. Además, dentro de una etiqueta ya no me hace falta poner esto porque yo le digo que hay un espacio y ya me lo coge por defecto. ¿Lo veis? Está al lado. Amplía su información. Y se queda además dentro del campo. Ni se abre más ni se abre menos. Estupendo. Mirad, también hay otra cosa que está chulísimo. Todo esto son cosas nuevas de HTML que estamos aprendiendo juntos, que es, porque yo sabía lo básico, autocomplete. Esto es que se puede completar automáticamente por el navegador, ¿vale? Dependiendo de los valores que el usuario anteriormente en otros formularios haya introducido, él automáticamente lo introduce. A veces es bueno, a veces no. Bueno, autocapitalice. ¿Qué significa autocapitalice? Autocapitalice. Bueno, pues si ponemos none, aunque tú escribas en mayúscula, te lo va a poner en minúscula. Vamos a probar. Bueno, aquí no, porque aquí ya habéis visto que no lo detecta. Vamos a ver. Aquí. Vamos a poner en mayúscula. Alberto. Bueno, amigos, cuando yo le doy al botón de enviar ya la información, me la mandará. Esto no lo podemos ver ahora, pero me la mandará él. Me la mandará él en minúsculas. Luego, por ejemplo, o sea que no se puede ver aquí hasta que yo no le doy a la herramienta esta, ¿no? Luego, por ejemplo, si decimos que esto está muy bien, todo esto es nuevo, insisto. Si decimos words, aquí en autocapitalice, words, escribe con mayúscula la primera letra de la palabra. Bueno, si decimos, por ejemplo, characters, automáticamente escribe con mayúscula todas las palabras. Es decir, nos va a llegar a la base de datos en mayúsculas. Antes nosotros teníamos que filtrarlo con PHP y decir, con PHP, y decir que todo llegara con mayúsculas. Ahora ya no hace falta. Desde el mismo HTML5 se puede hacer, ¿no? Está bastante bien. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. A ver qué más tenemos. Bueno, esto es muy importante también. Esto es muy importante. Vamos a ver. Esto es otro atributo que es, este sí que estaba, que es max length. Es decir, es el máximo de palabras que podremos, imaginaos, no podemos hacer. Y vamos a poner, yo qué sé, 10 palabras solo. Esto sí que lo vamos a poder ver ahora. Ah, pues no se ve desde aquí, demonios. Max length. Pues está bien escrito, está bien puesto y debería de funcionar. No funciona. Bueno, también podemos decirle, pero que sepáis que esto funciona. Esto siempre ha funcionado, no sé por qué ahora no va. Vamos a verlo en... aquí. Pues hace lo que quiera. Debería de ir. Bueno, también yo eso lo hacía con JavaScript. Vamos a ver, el número de columnas que tiene que ocupar. Por ejemplo, 10. 10 por... 10 filas por 10 columnas. Por 10 columnas no, vamos a poner menos, más pequeñito. Venga, por 50. Columnas. Y esto no es row, es siempre rows. Va pensando. Vamos a ver en Internet Explorer y vamos a tirar
debería de darnos, la verdad es que debería hacernos más casito. Vamos a llamarle un nombre a esto también, porque hay que poner un nombre. Y vamos a llamarle información. Y el valor introduzca aquí información. Bueno. En definitiva, todo lo que os he dicho funciona, pero no sé por qué demonios, pues ahora no me va. Y el scrolling, pues decirle que no, no te debería de aparecer el scroll. Bueno, vamos a seguir. Este es el para poner un campo de un área de texto determinado. Seguimos. A ver, field set. Vamos dentro de field set. También vamos a hacer un input hidden. ¿Qué es el hidden? Bueno, pues el hidden es que cuando tú le das al botón de enviar toda la información, tú puedes mandar un valor determinado. Entonces esto es exactamente igual. Imaginaos que, yo qué sé, on. Queréis mandar en hidden on. Queréis mandar un valor que se llame on, ¿vale? Y el nombre sería oculto. Oculto. Ese sería el valor de la variable. Bueno, pues evidentemente esto está dentro del formulario, pero vosotros no lo veis. Puede ser una cookie que se active, puede ser una rutina JavaScript, puede ser un valor que se mande a la base de datos, como puede ser la fecha en la que se ha entrado, la página en la que está el usuario en ese momento. En fin, pueden ser mil cosas el hidden. Y aquí ha aparecido. Ah, mirad mi error. Mirad mi gran error. No le he dicho que es un type. Estoy pensando en el área de texto. Type hidden. Ahora sí. Type. Digo, no me cuadra a mí esto. Vale. Ahora, el valor que va a mandar. El valor que va a mandar es, por ejemplo, on. Ahora sí. Y el nombre que va a recibir es oculto. Vale. Perfecto. Ahora vamos a ver. Ahora, bueno, vamos a probarlo. ¿Lo veis que ya no aparece? Perfecto. Le hemos dicho que es un input. Es una información que nosotros vamos a mandar de tipo oculto. Va a tener un valor on para introducirlo a la variable oculto. Bien. Ahora todas esas variables las vamos a ver, ¿eh? Os voy a enseñar cómo verlas. Luego en input type vamos a otro tipo de variable que es radio. Radio lo habéis visto mucho. Son esas variables que seleccionas una cosa u otra. Vamos a llamarle a la variable sexo. Vamos a ponerle delante, que no lo hemos puesto, una etiqueta que se llame introduzca o seleccione mejor. Seleccione el sexo. Y vamos a qué más, ya está, porque con esto ya estaría bien. Podemos darle un valor también. Que sea, por ejemplo, 1, si es, por ejemplo, mujer. Bueno, Un momentito. Vamos a visualizar esto. Seleccione sexo. Bien. Seleccione sexo. Vale.
Claro, es que aquí... Aquí... en otra página web, disculpadme. Hiperradio, el nombre, el valor. Vale, el valor aquí, por ejemplo, sería en mujer o niña, ¿no? Pero no poner hembra y macho, que eso suena fatal. A mí no me gusta nada. Vale, y este. A ver. Y este copiamos, o también control C, control V. ¿Cómo se nota el cansancio de un tutorial largo, eh? Y este sería hombre. Para que esté la mujer delante, que ya está bien. Vale. Pertenecen los dos al grupo sexo. Son tipo radio. Y dependiendo de si damos a uno o a otro, pues será el valor de hombre o de mujer. Y vamos a decirle que esté, fíjate. Igual que antes teníamos por aquí donde quería el formulario empezar con autofocus, ¿vale? El autofocus te dice dónde empieza el formulario. Aquí también tenemos una opción que es check it. Es decir, solo con que esté así ya significa que el puntito seleccionado va a estar en hombre. Vamos a ver si es verdad. ¿Lo veis? Porque no hemos puesto lo de hombre. Porque no hemos puesto aquí lo de hombre, que tendríamos que poner aquí otra etiqueta que fuera label, que fuera hombre. Y aquí otra etiqueta que fuera mujer. Mujer. Vale. Y esto un poco que respire más, porque esto está que se está muriendo. Aquí no, el input. Vale, ahora ya, y el input vamos a darle un poco más el input height este. Y el fill set este debería de estar aquí. Perfecto. Bueno, pues hombre o mujer, ahora sí. Dependiendo de lo que nosotros seleccionemos. La verdad es que esto está mal, porque vamos a ver. El input, label hombre, vale, pues debería de estar detrás de la selección, porque si no está feo eso. Está mal hecho, sí. Es un poco confuso. Esto ya es disposición del texto, ¿eh? Esto no es programación pura y dura, sino cómo te organizas tú los contenidos. Vamos a guardarlo. Vale, pues ahora sí tiene sentido. Antes no, porque estaba justo al revés. Y esto lo vamos a hacer un brick para que baje abajo. Vamos a hacerle un brick. Vamos a ver si puedo. Un brick y otro brick también. Otro brick, así está de abajo. Vale, pues amplío su información. Amplío su información, yo lo haría hasta aparte. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Luego, por ejemplo, el formulario tiene un ancho, lógicamente no sería este. Ya le daríamos con los estilos el ancho del formulario. Se ha quedado así esto, con beige color cian, pero yo le voy a quitar el body, el color, y se lo voy a dar al formulario. Y le voy a poner el que a mí me gusta, que es... Ah, sí, ya estaba aquí. Sí, ya estaba aquí. Ya estaba BG Color Silver. Vamos a ver si ahora... ¿Qué le pasa a esto? ¿Os habéis dado cuenta que en otros tutoriales sí que funciona, pero aquí pues como que no le da la gana? ¿Sabéis una cosa? Que yo... De verdad que me da una rabia esto cuando veo que no me deja. Así que lo introduzco así y ya está. Como no hago daño a nadie.
Lo he introducido con estilos, ¿eh? He metido un estilo a pelo aquí con style, que es otro atributo también del método. Antes de las CSS y tal, también se podría hacer así. Y le he puesto el color de fondo, color plata, para que ya está. Ahora, ya lo tenemos. Y le voy a decir también, si puedo aquí, que el formulario pues tenga un tamaño que sea... A ver. Porque aquí no me ha hecho mucho caso con Max Length. Oye, una cosa, ¿por qué he puesto aquí Max Length? Fijaos una cosa. He puesto aquí Max Length. He puesto, fijaos. Estaba metiendo yo la gamba cuando estaba... Claro, lo habréis visto seguro que vosotros, pero yo lo veo ahora. Cuando estaba en Text Area, en este Field Cell, aquí, cuando yo estaba en Text Area, vamos a borrar esto porque no me hace caso. Max Length 10, a ver si ahora sí me hace caso. Fijaos, el scroll... Bueno, de momento las columnas y el ancho ya me lo han determinado. ¿Lo veis? Que si por ejemplo pongo... Es que no me hacía caso, digo, no puede ser esto, esto no puede ser. Y en lugar de 10, voy a poner Max Length 1. Y esto más pequeñito. Las filas de 10, pero las columnas que sean... Nada, de 50, de 10 también. Vamos a ver. Lo voy a guardar antes, por si no me va a salir. ¿Veis cómo sí que me... Ahora sí me está haciendo caso. No sé si era scrolling o scroll. Voy a ponerlo como off. Y este voy a poner 10, que era muy ancho este. Voy a poner dos filas. El scroll no era así. El scrolling vamos a ponerlo no. Esto es así, ¿eh? Esto es acierto error. Saber lógicamente. Bueno, pues si tenéis que hacer una consulta, tampoco nadie os va a llamar la atención porque la hagáis, nadie os va a matar. ¿Sabes que antes en scrolling habéis visto que me ha salido? Ah, bueno, vale. Que con scrolling. Si os dais cuenta, no, igual. Bueno, pues de momento nos está funcionando esto muy bien. Vamos a ponerle de columnas 200, que sea algo que esté bien para poner ahí una referencia. Y ya está. Me he pasado. Vamos a ponerle, se pasa el formulario. ¿El formulario cuánto tiene? Yo creo que no lo hemos definido. No hemos definido el tamaño. Se pasa todavía. Poner 100. Guardamos. Se sigue pasando. Se sigue pasando, pues... Bueno, vamos a ponerle... 70. Esto es ir ajustando, ya luego la experiencia también hace, en fin. Luego también podéis decir el tamaño de esto, ¿eh? ¿Vale? Abrís información, pues ya va quedando un poquito mejor, ¿eh? ¿Vale? Bien, estupendo. Pues lo voy a dejar en 50 y ahí nos quedamos. Y voy a ver si puedo también decirle al formulario
a través de una hoja de estilos que me lo he dejado aquí a medias. Esto no lo hagáis nunca, ¿eh? Lo que acabo de hacer yo, eso es... No se puede hacer. Vamos a decirle de ancho. Vamos a decirle 600. Aquí sí que se utiliza píxeles. Y de alto. No, auto no. 800 px. ¿Lo veis que se ha hecho el formulario ya más pequeñito? Perfecto. Bueno, esto que veis aquí, que se queda aquí tan ajustado, esto se puede hacer de una forma que es esto. Mirad. No debería explicar, pero es que no puede ser, ya que estamos. Vamos a hacer un padding, es decir, el interior que respire un poco más. Era como el cel padding que nosotros hacíamos antes en las tablas, ¿os acordáis? Un padding de 10 px. Vamos a guardar. ¿No veis? Ahora ya respira todo un poquito mejor. Y en alto le hemos dicho 800, vamos a decirle 500. Bien, pues ese sería un poco el formulario, que respire un poquito mejor, que es un poco más ancho. Padding, vamos a darle un padding de 20. Vale, pues aquí vemos ya que está todo muchísimo más encajado y mejor. Bueno, seguimos con... Luego, el interior también se puede hacer lo mismo, ¿eh? Le hemos dado simplemente un espaciado. Se puede hacer luego el espaciado a las etiquetas, ¿eh? Exactamente igual. Vamos a probar con una para que lo veáis. Style padding 20 px. Se puede hacer en píxel, se puede hacer en EM. Venga, ya que lo hemos hecho con todo. Miraos. Yo también estoy bien. Mirad, cuando hagamos padding, se puede hacer con píxeles o con decirle que es, si ponemos 1, EM sería el tamaño del carácter que haya en pantalla, ojo, según la jerarquía, es decir, si nosotros hemos dicho la parte superior, que esa fuente se aumente el doble, pues esto ya va a estar aumentado el doble, con lo cual ojo con los EM, ¿eh? Pero se puede aumentar por porcentaje, se puede aumentar por EM, por el tamaño del último carácter que haya en pantalla, o se puede, o que le preceda, o se puede aumentar por píxeles. Yo casi siempre lo hago por píxeles, ¿no? Pero el EM también es una cosa que está bien. Mirad, le voy a decir, por ejemplo, 1,5 EM, no, 1.5, me parece que no, la coma no la... ¿Lo veis? ¿No? 1.5, pues me ha dejado aquí un anchito que está bastante bien. Y al formulario, pues ya que estamos aquí, le vamos a decir que tenga un borde de 1, de un píxel. Vamos a ver. ¿Veis? Ya le ha dado al formulario, pues lo que pasa es que claro, un píxel, pero es que si sigo al final le voy a decir que sea un píxel pero gordo, le voy a decir que sea sólido y ya está, que sea negro. ¿Lo veis que es negro el borde? Vale, porque antes si no se podía ver bien. Bueno, seguimos. Fill set, vamos a guardar esto. Luego, por ejemplo, con las hojas de estilo podríamos decir, mirad, en los estilos, vale, si nos gusta este estilo podríamos decirle que
Ya veréis lo que voy a hacer. Si os gusta eso, decir que en Fieldset hay una clase, que ya lo dimos, un atributo clase, que se llame estilo campo. Estilo campo. Y esto lo copio. Bueno, no lo voy a copiar porque primero quiero poner aquí el estilo. Lo vamos a poner el estilo en la cabecera, como lo hicimos la otra vez, style. Y esto lo dejamos así. Y esto le decimos que pertenece, mira, de las los estilos, aunque me anticipe, se ponen estas llaves de apertura y de cierre. Se quita esto de estilo. Se quita esto. Se quita esto. ¿Vale? Que era lo que teníamos antes. Y decimos que pertenece a la clase. Las clases se identifican con la almohadilla. ¿Dónde está aquí? En la almohadilla está en el 3. Alt 3. Y se llama la clase, hemos dicho, le hemos llamado, a ver, Fieldset, a ver, estilo campo. Pues se llama la clase estilo campo. Vale. Y ahí ya la tendríamos campo. Y ya la tendríamos definida. Vamos a ver si se define. Sí, se ha definido una, pero no todas. Entonces ahora cogemos Control C. Donde veamos un Fieldset que empieza, no que cierra, sino que empieza. Pues nosotros, para no tener que repetir lo mismo. Vale, pues ahora. ¿Lo veis como todo tiene ya un padding? En nombre, ahí me ha faltado algo. Clase estilo campo. Mirad, la etiqueta también podría llamarla estilo campo. ¿Por qué? Porque no distingue, yo no le he dicho que sea solo para las etiquetas Fieldset, sino para todo en general. ¿Podría decirle solo para las etiquetas Fieldset? Sí, pero eso ahora no os lo voy a enseñar cómo se hace. ¿Vale? ¿Veis? Aquí, claro, aquí me he pasado con esto. Vale. Bueno, pues lo dejamos estar solo para las Fieldset. Estilo campo, y para que veáis la diferencia que se podría hacer con esto, incluso la etiqueta la puedo dejar aquí. Esta etiqueta se puede dejar aquí y decir que el contenido, el color de la letra, sea rojo. Red, a ver si funciona. A veces me equivoco con el punto, con las clases y tal. Ah, mirad, ahora lo veis. Vale, entonces vamos a decirle que simplemente es gray, que es gris. Y bien, vale, pues lo tenemos ahí. ¿Veis cómo deja su espacio? Absolutamente todo, ¿eh? Y me ahorro un montón de veces tener que... Por eso los 3S son fundamentales, porque te ahorras un montón de código, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos con esto. Dentro del mismo hay otro input. Tipe password. Esto lo llamamos clave. Y el valor... Esto es lo que vamos a ver en pantalla. Introduzca clave. Lo vamos a hacer ya todo seguido porque si no se va a prolongar mucho el tutorial. Ya llevamos 1 hora 24. Ya esto cansa. Introduzca clave. Y bueno, pues simplemente lo que hace es introducir una clave. Se ve encubierta por unos puntos o por unos asteriscos. Depende del formato que le queramos dar. Y ya está. Y aquí ponemos otro label. Que ponga clave acceso. Pues imaginamos que tenemos que poner una clave y que no queremos que nadie la vea, pues eso, login y password, por ejemplo, ¿no? Usuario y clave. Bien, vamos a por otro input, vamos a por otro label.
Vamos a por otro label, pero vamos a hacer aquí brick, porque si no, esto. Y aquí. Bueno, este brick iría aquí. Aquí. Ahí. Otro brick aquí. Brick es un salto de línea para que no estén apelotonados. Lo vemos. Ya no está tan apelotonado. Vamos a hacer otro brick aquí. Esto se podría haber hecho por tablas, o sea, haberlo metido dentro de tablas, que se puede hacer perfectamente, y hacer nuestro formulario perfectamente metido dentro de tablas, ¿eh? O sea, que fijaos las tablas y además se quedaría súper homogéneo. Se quedaría todo dentro de donde tú quieres, sin necesidad. Se puede hacer con tablas, se puede hacer con Diu, se pueden hacer de infinidad de formas. Yo los formularios a veces los prefiero con tablas, pero bueno, cada uno que lo haga como quiera. ¿Lo estás haciendo como en el pasado? No, lo estoy haciendo pues de una forma diferente. Más cosas, por ejemplo, que podríamos ver. También la etiqueta de selección. Hay una etiqueta que es una casilla, la habréis visto muchas veces, que podéis elegir varias opciones. Que es la etiqueta checkbox. Le vamos a dar un nombre. Es esa casilla cuadradita, que podéis seleccionar varias cosas a la vez. Por ejemplo, la de radio era o una cosa o la otra. Checkbox es que puedes elegir varias, ¿no? Por ejemplo, hobbies. O, por ejemplo, aficiones. Venga, aficiones. Ese sería el nombre de la variable. Y también puedes tener el checket donde tú lo elijas. Porque esto, por ejemplo, pues va a tener el nombre de aficiones. Bueno, aficiones sería lo que vamos a poner desde fuera. Esto sería el nombre de la variable. Sí, el grupo sería aficiones. Y el valor sería en música, más que trompeta, ¿verdad? Música, y vamos a replicarlo todo. Vamos a repetirlo. Aquí sí que es cierto que, insisto, se pueden poner un montón de cosas. Por ejemplo, música, cine, teatro. Y vamos a poner deporte, venga. Y ya está. ¿Vale? La etiqueta, vamos a llamarla aficiones. Elija sus aficiones. Sus aficiones. Entonces, dentro de este grupo de aficiones, tú puedes elegir el que quieras. Y por defecto, voy a decirle que el checkbox, que esté ya, para que lo veáis, simplemente por curiosidad, que esté música seleccionado. Podría estar seleccionado cualquiera. Ojo con esto, porque si ya lo dejáis seleccionado, a veces el usuario no se da cuenta. Yo aquí no pondría checked, pero lo hago por curiosidad, por programación, para que veáis vosotros cómo queda. Vamos a guardarlo. Yo no pondría checked porque si va a dar el botón y ponía ya chequeado, so pena que sean opciones que a vosotros os interesan que estén chequeadas por defecto. Y bueno, pues entonces sí. O por ejemplo, ¿quiere que le mande información? Pues si no lo pones con checked, igual el usuario te dice que no. Así que tú ya lo pones y ya está. ¿Veis cómo ya está? Elija sus aficiones. Lo que pasa es que aquí, dentro de elija sus aficiones, pues igual que antes tendría que poner una etiqueta para cada uno de ellos. Bueno, la etiqueta de, justo detrás, porque si no pasaría lo mismo que antes, ¿os acordáis, no? Label, que sería aquí música, aquí sí que en mayúsculas. Música. Aquí no lo había puesto porque la variable es sin acento. Si pueden ser sin acento, mejor. Aquí vamos a poner cine. Aquí vamos a poner teatro. Y aquí vamos a poner deporte. Ay, fijaos ya lo que es el cansancio. Deporte. Bueno, pues ahora sí que lo guardamos. Abrimos, por ejemplo, música, cine, teatro y deporte. Vamos a dejar aquí un otro brick, porque aquí, por ejemplo,
Así no se queda tan junto. Clave de acceso. ¿Dónde está la clave de acceso? Selecciones X, clave de acceso. Aquí. No, aquí no. Sería... Fijaos. Esto... La clave de acceso se ha metido aquí. Pero yo esto lo voy a dejar... Lo voy a dejar arriba. Lo voy a dejar aquí arriba. Esto lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a poner. Voy a poner otro aquí. Y así. Y así queda más. Más arregladito, ¿no? Un poco todo más. La clave de acceso, como veis, pues no tiene nada, ¿eh? Bien. Bueno, hay una cosa que os enseñaré más adelante, porque la gente es muy lista, sobre todo los que quieren hacerte daño, vale, pues comparte, vale, y entonces lo que suelen hacer es meter aquí código HTML y te inyectan código HTML a través de aquí, a través del texto área. Hay una forma para hacer que en HTML, si te intentan meter código HTML o cualquier tipo de código que se pueda ejecutar y mandar a tu base de datos, que automáticamente lo desestime, ¿vale? No envíe nada. Vale, o sea que es muy fácil. O que mande una cadena de texto, entonces no va a hacer absolutamente nada. Si mande una cadena de texto, que es lo más sencillo, no va a hacer nada. Bueno, ¿qué más campos nosotros tenemos? Hemos dicho radio, hemos dicho... Yo creo que prácticamente solo nos faltaría botón y poco más. Vamos a ver. Vale, vamos a poner otros BRs que los tenemos ya aquí memorizados. Y vamos a poner un botón. Imaginaos que queréis un botón que haga cualquier tipo de acción, ¿no? Ahí tipe button. Vamos a ponerle un fiel aquí delante, fiel set que diga pulse el botón. Aquí no tiene mucho sentido, pero podría ser un botón que, por ejemplo, hiciera algo en JavaScript. Aquí yo lo que voy a hacer es que cuando se pulse te diga que en un mensaje de alerta. Esto ya es JavaScript. Ponemos comillas simples porque os lo dije una vez, pero lo vuelvo a repetir. Si ya dentro del código hay comillas dobles, aunque esto en su lenguaje de programación nativa es con doble comilla, pero como ya está dentro de comillas dobles, se pondría con comillas simples, ¿vale? Entonces, vamos a agradecerle que haya pulsado el botón. Gracias por pulsar este botón. Bueno, pues este botón puede mandar mensajes en JavaScript, puede hacer alguna que otra acción, puede revisar el contenido, podéis hacer un botón para revisar contenido o cualquier otra cosa, ¿no? Aunque revisar el contenido se hace automático cuando ya mandas el formulario, pero, por ejemplo, el botón Hidden, este, podría activar una rutina en JavaScript para revisar si el contenido antes de mandarlo a la base de datos, si falta algún dato, etcétera, etcétera. Vale, pues aquí... Vamos a hacer otro break. Los break podemos hacerlo así, no pasa nada. Venga, vamos a hacerlo bien. Que no me entre la vaguería ahora en la recta final. Vamos a hacer un input. Un input type. ¡Ey! Vamos a hacerlo de nuevo. Vale, tenemos este radio. Ah, bueno, mirad. Un input file es para vosotros descargaros cualquier archivo. O sea, para. Pero lo que pasa es que el formulario tendríais. Bueno, más que el formulario, aquí en el meta habría que decirle ya en el formulario que es un ZZ en type. Bueno, que es un. Que va a recibir datos
no sé si es en código binario o de qué forma, pero sí que hay que decirle el formato en el que va a recibir los datos, para que lo sepa interpretar. Z-encrypt o Z-extetype o algo así, una cosa muy rara, ¿vale? Que ahora lo tendría que repasar y recordar. Pero bueno, como ha salido, os lo digo, que para mandar archivos, ojo, porque tenéis que decir al formulario qué tipo de contenido vais a mandar. Cuando son textos no pasa nada, ¿vale? Porque además todo lo reconoce, dice que son textos HTML. Si fuera, por ejemplo, JavaScript, habría que añadir también que se va a activar el contenido JavaScript en el meta, ¿eh? Pero bueno, aquí, para que veáis la curiosidad de que os va a dejar abrir un archivo, ¿eh? Vamos a poner aquí field set y aquí seleccione su archivo. Y bueno, pues este archivo supuestamente se enviaría a la base de datos. Concretamente le enviaríamos no el archivo en sí, sino el enlace. ¿Vale? Yo le enviaría enlace. Obviamente no vamos a mandar un archivo a una base de datos. Mandaremos los enlaces del archivo. En Ctype o algo así. ZZ en Ctype. Ahora no me sale. Disculpadme. Y bueno, pues aquí también vamos a ponerle. Vamos a ponerle un nombre a la variable. Nombre archivo. Y aquí no le hemos puesto en el botón nada, porque en realidad podríamos también decirle que tuviera un nombre y un valor y todo eso, para que lo mandara por una vez, cuando tú pulsas el botón, que mande un valor. Pero no lo hemos hecho, para no complicar más las cosas, ¿eh? Ya llevamos 1 hora y 37 de tutorial, en 3 minutos acabamos. 3 o 5 minutos. Vale. Twin, ya tengo aquí el este. Input type, file, archivo. Y value. Busque su archivo. Bien, vamos a verlo. ¿Veis? Seleccione su archivo, examinar, y bueno, pues te da en la base de datos la posibilidad de introducir, pues eso, un archivo. Luego también tenemos la posibilidad, como veis, esto es el input. Es fundamental, si no tuviéramos input. Bueno, dentro de un formulario se pueden mandar imágenes, pues sí, también. Este no vamos a ponerlo input al lado del archivo, por ejemplo, type img, imagen. Esto sería imagen src, decimos dónde está la imagen. Hemos visto que antes teníamos una imagen que estaba dentro de imágenes en nuestra carpeta. Esto es otra posición relativa. Dentro de imágenes teníamos el favicon en png. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Lo veis aquí? Se ha quedado ahí a un ladito porque le he puesto otro field set, pero no, lo quiero que esté al lado. No vamos a poner otro field set, quiero que esté automáticamente al lado del este, y que este field set no acabe aquí, sino que acabe ahí. Y esto vamos a hacerlo bien. Bueno, es que eso, claro, es pulse el botón. Vale, ahí está. Y aquí ni ponemos label ya ni nada. ¿Esto qué pasa? Que me estoy descontrolando ya. El cansancio. Pues no habré programado yo horas y horas y horas y horas como para que ahora me pegue el cansancio. Una pájara. Tipo Indurain. Y el field set este, pues no va a estar, porque todo esto está dentro del mismo sitio. Hemos dicho. Te hace el cansancio, chicos. Vale, y seleccione su archivo tampoco, porque veo que también lo he puesto dentro de otro field set. O sea que de eso nada, monada. Todo eso va dentro del mismo. Lo que pasa es que seleccione su archivo dentro de un label. Seguro que muchos de vosotros me habéis dicho, ¿y por qué pone ahí un field set? Pues tenéis razón. Es que no hacía falta, era un label. Pulse el botón. Aquí hay un botón. Se ha quedado pequeñico. Bueno, al botón hay que darle un valor. En lugar de pulse el botón de esa forma, vamos a quitar esto. Vamos a. Mirad. El label solo hace falta para etiquetas
para el resto de las etiquetas, pero para este concretamente se le pone value y lo que haya dentro del valor es lo que va a aparecer luego en el código. Vamos a verlo. ¿Lo veis? Pulsa el botón. Seleccione su archivo, el icono que nosotros... Al icono se le puede poner un enlace, lo que vosotros querráis, ¿eh? Puede servir para poner aquí el logotipo de vuestro formulario, en fin. Ya vosotros le dais las utilidades. ¿Qué más? Vamos a ver otro input. Type, yo creo que estamos ya acabando con los inputs. Prácticamente ya los hemos dado todos. Radio, bueno, el reset. A ver qué hace el reset. El reset lo que hace, pues ya lo dice el nombre, ¿no? Value. Borre sus datos. Esto no tiene mucho sentido, la verdad. Yo el reset lo he utilizado cero. Podría tener su sentido, pero yo no lo encuentro todavía. Borre sus datos. Imaginaos que yo pongo aquí ya mi nombre. Alberto García González. Esto es un texto de la leche. Aquí mi clave, la que sea, selecciono que soy hombre. La música ya está por defecto, quito la música, pongo el cine y el deporte, que es lo que me gusta, por ejemplo, yo que sé. Pulsamos el botón, gracias por pulsar el botón, vemos que funciona, seleccionamos un archivo y decimos borre sus datos, es decir, todo lo que hemos hecho se resetea, ¿vale? Para eso sirve el reset. Era evidente, porque para eso se llama reset, pero bueno, yo quería que vosotros lo vierais. Y luego, ya creo que el último. Pero vamos a ver, compañeros. Vamos a ver. Si es type, pues es type. Text, checkbox, reset, file, hidden, imagen, botón. Bueno, pues nos queda submit, que es el más importante de todos. Sin el submit no podemos mandar ningún valor. Vale, pues el submit lo que nos dice efectivamente es... vamos a ponerle también un nombre. Y se llama submit. Ahora que vamos a poner otro. ¿Por qué le mandamos un nombre? Porque... y un valor. ¿Por qué? Vamos a decirle... 1, por ejemplo. Porque cuando pulsamos el submit nos va a mandar el formulario. Luego, por ejemplo, podemos hacer una depuración y decir que si el botón de envío... Bueno, el botón submit, vamos a ver, valor, pulse aquí. O envíe información. Envíe. Datos. Pulse y envíe datos. Vale. Bien, vamos a ponerle un brick para que esté bien esto. Vamos a ponerle otro. Para diferenciarlo del resto, pulse y envíe datos. Vale, pues esto lo que te dirá que si submit el valor, o sea, si realmente se ha enviado, que haga una determinada cosa en un bucle en programación PHP, ¿vale? O en JavaScript. Entonces, bueno, pues nos sirve el tema de ponerle un submit, que es un valor. O sea, que es un nombre de variable, ¿vale? También puede tener su propia ID, ¿eh? Ya que estamos aquí al final, para llegar hasta él, ID submit, vale, pues ya está. Y bueno, pues yo creo que ya sería cuestión de, vamos a ver qué hace, introducimos los nombres, el apellido, la información, hombre, mujer, pulsamos el botón, examinamos, borramos datos, etcétera, etcétera. Está mi perro que está ladrando y se estará escuchando absolutamente todo. Bueno, una cosa que me lo he dejado para el final, el get. El get, si ponemos get, es la forma en la que nosotros mandamos los datos. Vamos a poner esto aquí debajo, que no pasa nada, ¿vale? Porque esos son estilos y tal que hemos ido poniendo. En la que nosotros vamos a mandar la información a la base de datos. Bien sea mediante, o de qué forma vamos a enviar la información más que a la base de datos.
bien sea en forma de enlaces, que se verá a través del navegador, o bien sea en formato de campo, variable, dato, valor, perdón, campo y valor, que se podría llevar a PHP, PHP lo insertaría o lo leería en la base de datos y serviría el formulario, pues precisamente, entre otras cosas, los formularios sirven o bien para pedir datos, seleccionar datos, borrar datos, insertar datos. No tiene mucho más. Vale. Entonces, en GET, ahora vamos a verlo en pantalla. ¿Qué hace? Fijaos lo que va a hacer. Bien, vamos a hacerlo en grande porque van a mandar todos los datos. Vamos a poner Alberto García González. Muchas veces, ojo con los acentos, porque la base de datos a veces nos lo devuelve de una forma muy rara. Y eso es porque el ASCII no se interpreta. Entonces habría que hacer una rutina. Pero bueno, de momento esto es lo que hay. Amplía su información. Esta es toda la información que quiero darles. La clave 1234-4321. Por cierto, como curiosidad, le habíamos dicho en TextArea que me maximizara las cosas. ¿Os acordáis, no? Que TextArea tenía varias funciones. Bueno, no la he puesto al final. Bueno. Soy hombre, me gusta todo. Me gusta el cine, el teatro y el deporte no. Vamos a dejarlo ahí como que el deporte no me gusta. Pulsamos el botón. Este botón de reset no lo voy a pulsar porque si no borraría los datos. Este sí, que sería con el enlace. Y pulso y envío datos. Mira los datos donde están. Aquí. Nombre, Alberto. ¿Lo veis? Detrás me dice que en este archivo HTML, de este archivo HTML, he enviado los datos con la variable nombre que hemos puesto name, Alberto, apellidos, que es García más González. En información, esta es toda la información que quiero, que es la que teníamos nosotros aquí, darle. En oculto, fijaos que en oculto ha mandado el valor on. La clave, esta era la clave que ya había puesto. El sexo, mujer, es lo que había seleccionado. Aficiones, todas las aficiones. En archivo, me manda el enlace del archivo. ¿Lo veis? Están en el formato que él tiene para enviar los datos. Y submit, pulse y envíe datos, que es el valor que él tiene, que podríamos decir envío datos, por ejemplo, ¿no? O envío. Y ya está, o datos. Y ponemos aquí una etiqueta que poner enviar datos, y aquí ponga el valor envío. Con lo cual, cuando se haya recibido en la base de datos envío, el valor envío, pues que haga determinadas cosas. Por ejemplo, que cheque el formulario antes de enviar para saber si está bien. O cuando esté encima del botón, que lo revise todo para saber si está completo. Eso sería con JavaScript. En un evento que se llama, en lugar de un clic, como lo hemos visto, on hover. On hover. Perfecto. Ahora si, por ejemplo, nosotros hacemos esto mismo. Hacemos esto mismo, lo hemos echado para atrás. Hacemos esto mismo, pero con post, que es la otra forma de mandar datos, lo guardamos, nos daremos cuenta que ya no se comporta de la misma forma. Me pide la base de datos. Bueno, aquí está con GET, así que no me ha hecho ni caso. Vamos a enviarlo. Venga. Alberto, aquí lo tenemos. García, González, aquí lo tenemos. La información. Esta es toda la información. Esta es toda la info. Y lo dejamos así. Dejamos todo tal y como está. Examinamos, ponemos un este. Y pulsamos y enviamos. ¿Habéis visto que no se ha visto nada? Sin embargo, la información se ha mandado, pero asociado a una variable y a un valor que irían destinados a un archivo al que nosotros le dijéramos dónde quieres procesar esa información, esos datos. En este caso sería un archivo PHP o HP, y eso se hace con acción. Por ejemplo, vamos a poner HTTP, pues capítulo 1. ¿Lo veis que tengo ahí capítulo 1? HTML. No va a hacer nada
porque no va a hacer nada. Pero bueno, pues ahí estaría. Vamos a ver. Vamos a decir otra vez que se ejecute. Un momentito, porque capítulo 1 HTML. Exacto, sí. Vale. Alberto otra vez. García. García. Estos son los datos. La clave. Soy hombre. No, esta vez soy mujer. Me gusta el cine. Examino. Me lo llevo. Y pulsamos los datos. ¿Ya habéis visto? Cuando le he dado, supuestamente esos datos han venido a esta página, que era la que nosotros le hemos dado, que era capítulo 1 HTML, y se habría enviado aquí, pero en realidad se podría haber enviado a un archivo PHP para que insertara esos datos en la base de datos, o un archivo ASP o cualquier otro idioma, como el nodo JS, que está también, que existe, en fin, cualquier lenguaje del servidor para mandar esos datos al servidor. Vale, hay por ahí, que no sé si lo tengo aquí, una página para que vosotros veáis que los datos sí que se envían. Vale, hay una página que por aquí es, bueno, lo dejamos. El caso es que hay un HTML, que es un servidor que tiene una aplicación para que tú, por ejemplo, le dices que estos datos se van a enviar a ese sitio y tú veas en un correo electrónico que te los ha aceptado y te los devuelve con un mensaje. Bueno, pues... pero bueno, pues ahora sí, creo que no me dejo absolutamente nada, por lo menos en el curso de HTML para iniciados, y después de 1:52 hemos cubierto nuestro objetivo. Y bueno, pues yo creo que se debería de escuchar incluso aplausos y de todo, ¿no? De todo en positivo, porque hemos concluido, creo que con muchísimo éxito, este curso. Ha durado 1:52, pero bueno, sé que lo podéis ver por partes, ¿eh? Así que tomároslo con calma. Y a continuación nos pondremos ya manos a la obra con el curso de CSS. Ya hemos introducido algunos conceptos de estilos y tal aquí que habéis visto, pero ya nos vamos a meter un poquito más de lleno para trabajar con identificadores, con las clases. Hablaremos también del DHTML, que es moverse por la estructura de contenidos de las jerarquías de las etiquetas HTML. Cómo llegar a los diferentes sitios en JavaScript, en fin. Vamos a empezar con estilos y vamos a disfrutar de ese tutorial, como me imagino que habréis disfrutado de este, ¿eh? Y espero que hayáis tenido pues unas buenas bases. Siempre se puede explicar, siempre lo he dicho, siempre se puede explicar mejor, pero bueno, yo creo que hay gente que lo entiende, gente que no lo entiende, gente que le gusta más y gente que le gusta menos, cómo se explican las cosas. Yo hago lo que humildemente puedo. Un fortísimo abrazo. Nos vemos en el próximo curso. ¡Chao!